Are you ready? Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RomenBerV2 y bueno, pues como dije ayer a través de Twitter, iba a recrear este gol de que metió Diego Ribas con el Atlético Madrid ayer al FC Barcelona. Bueno, esto es lo que pasó. En el minuto 55 aproximadamente, en el minuto 10 de la segunda parte, Diego Ribas mete este derechazo desde lejísimos que acaba entrando por toda la escuadra. Poco podía hacer Pinto. Bueno, yo lo he recreado de este modo. Creo que me ha quedado bastante bien. Además, bueno, no era muy difícil porque en el sentido de que los jugadores y todas las plantillas están correctas, no había que crear ningún jugador. Y bueno, yo creo que me ha quedado bastante fielmente representado, como podéis ver. No creo que haga mucha falta hablar de este partido porque todos lo pudisteis o lo habéis podido ver hoy. Día 1 de abril del 2014, Champions League, Fútbol Club Barcelona Atlético Madrid, partido de ida, empate a 1 finalmente, ¿vale? Con luego, bueno, un tremendo pase de Iniesta hacia Neymar, que acaba marcando gol. Pero bueno, el gol que recreamos era este, ¿no? Que bueno, ya sabéis, bueno, todo esto se habló por Twitter, ¿no? Muchos me pedisteis que lo hiciera y digo, pues me voy a poner, ¿qué coño, no? Y bueno, pues mi Twitter, por si me queréis seguir, es @remember, mi Facebook, remember1977. Así es que nada, chavales, espero que os haya gustado este remembering the goal de Diego Ribas, que bueno, que hoy mismo ha marcado este gol. Y bueno, yo lo he recreado para vosotros. Os dejo con unos cuantos goles más. Sé que, bueno, este me lo he saltado, ¿vale? Tengo algún otro preparado que iba a haber subido igual pues mañana o pasado. Bueno, pues se quedará un poquito para más tarde porque creo que era, bueno, contra antes hubiera este gol, ¿no? Y antes vierais que, bueno, pues en el poquito tiempo que he conseguido marcar este gol, ¿no? En apenas un par de horas, ¿eh? Así es que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós. Que nos trajo a España Luis Aragonés, los años de Munitis y el Racing de Santander. Julen Guerrero hizo vibrar al San Mamés y Raúl mandó callar a los culés. Las paradas de Valdés, Andrés Montes cuando retransmitía el Valencia de Marchena, mata a David Silva y Villa, Juanito Maravilla y su rebeldía, el escorpión de Guita y las palomitas que a Tiger Casillas. Si lo sientes como yo.